Fíjense que algunos migrantes esperan en la frontera por asilo, otros vienen en camino y Estados Unidos se prepara con hombres y armas para recibir la avalancha de personas centroamericanas. Estas son las imágenes y reacciones más recientes. Las imágenes hablan por sí solas. Oficiales altamente armados en la frontera es lo que encontrarán los integrantes de la caravana de inmigrantes al llegar a los límites de Estados Unidos con México. No me dejaron pasar. Dijeron que esperara hacer cola. Voy a esperar, yo sé que Dios es grande y Él me va a ayudar. Ella es una de las cientos de personas que están en fila, esperando la oportunidad para solicitar asilo en este país. Es como 20 días o un mes tal vez, ya hasta perdí la cuenta. Pero Dios es grande y me he topado con muchas personas muy buenas y me han ayudado bastante. Con equipos antimotines, los policías de aduanas y protección fronteriza hacen estos ejercicios por lo que pueda ocurrir, teniendo en cuenta los enfrentamientos en la frontera entre México y Guatemala. Estas acciones militares se hacen en el puente que une Ciudad Juárez en México y El Paso en Texas. We will not allow a large group to enter the United States in an unsafe and unlawful manner. For those that seek to cross the border illegally, we will apprehend them and fully enforce the laws of the United States. Se habla de unos 5.200 soldados armados para reforzar la frontera sur. Y mientras el ejército va camino a frenar la entrada de los que vienen, un nuevo grupo de migrantes formó cadenas humanas para cruzar el río en la frontera entre Guatemala y México, con el mismo objetivo que el primer grupo, venir a vivir a Estados Unidos. El ejército no tendrá un rol activo en la aplicación de la ley. Habrá personal de apoyo para eso y que además manejarán el control de multitudes por lo que pueda ocurrir. Pero lo que sí tienen claro es que lo que se avecina es un tema de seguridad nacional.